Doña Petrona, sea el Don Santos. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos de nuevo con Don Santos y estamos aquí en La Vega. Muy buenas tardes para todos. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Estamos acá otra vez con Don Santos. Y pues venimos de parte de una persona que está en Estados Unidos, que se llama Julio Teletor, y que se encuentra en el estado de Birmingham, Alabama. Y pues él, ¿verdad? Mandó algo para Don Sebastián y es por eso que nos encontramos acá. Ah, para Don Santos, disculpe. Y pues acá estamos y vamos a entregar unos productos y el que él nos dijo que traigáramos productos. Entonces ahorita, Cristi. Muy buenas tardes para todos. Pues, gracias a Dios, nuevamente nos encontramos aquí en la casita de Don Santos, ¿verdad? Pues aquí venimos parte de Julio Teletor. Pues gracias a él por su gran apoyo hacia los necesitados y hacia nosotros como grupos Juntos Podemos GT. Gracias a él, ¿verdad?, que nos encontramos nuevamente aquí. Pues ya vemos, ¿verdad?, a Don Santos, ya es una persona mayor y pues ya vemos, ¿verdad?, que ya hace tiempo que está enfermito y al igual por su edad, ¿verdad?, ya pues ya no oye, ¿verdad? No oye mucho ya. Ya no. Don Santos. Yo pitch con Bessy Book. Sí, Don Santos. Se cae, ¿no? Bueno, pues ya no. Sí, pues. Sí, pues. Bueno, aquí estaba platicando con Don Santos, ¿verdad? Pidiéndole si está tomando sus medicamentos. Pues él dice que sí, ¿verdad? Doña Petrona, ¿verdad? Malteoscher, que creo que está en Estados Unidos, Julio Teletón. Malteoscher, ¿verdad? Que otra vez yo pide visita, Fibuk. Que con mal rico, lo cual lo cuyo, che Don Santos, ¿verdad? Lo blog video. Entonces, mal río, ¿verdad? Yo pide con mucho Fibuk. Pues así como le digo a Doña Petrona, ¿verdad? Gracias a Julio Teletor, pues nuevamente nos encontramos aquí en La Vega de Zacualpa. Entonces ya haré una entrega, ¿verdad? De lo que Recho habla por dar. Lo que ¿verdad? A productos, ¿che? Entonces ya haré la que da, ¿verdad? Pues aquí el Don Santos, que coche, a ver si hay un hombre, su cubre, ¿verdad? Que tan gusta esta cocumbala. Ya me imagino que tan criache. Bueno, así como dice Doña Petrona, ¿verdad? Que, bueno, este Don Santos, pues aquí lo vemos sentadito, le están dando sus medicamentos. Pues ya vemos que ya es una persona mayor, ¿verdad? Ya así le cuesta recuperarse, pero aquí está. Bueno, Doña Petrona, entonces, lo que hagan, ¿verdad? Los productos que habla, aunque entrega, chico. Bueno, le vamos a hacer entrega de los productos que traemos, ¿verdad? De consumo diario. Vamos a dejarle tiempo a la compañera para que verifique si viene completo los productos. Ahorita vamos a verificar si vienen todos los productos. Primero vienen 4 bolsas de maseca. De 1, 2, 3, 4. Aquí vienen 4 bolsitas de maseca. 5 libras de frijol. Aquí están los 5 libras de frijol. Doña Petrona, si champo bolsa, 5 libras de knack. Sí, 5 libras. Sí, ahora chico de Estados Unidos, pues haré que verdad que estoy pidiendo tanto, se está la che. Fideo. Aquí están las 4 bolsas de fideo. Aquí hay 4 bolsas. 2 libras de incaparina. Las 2 libras de incaparina y también 2 libras de maíz.
dos de Bosch. 5 libras de azúcar. Y 5 libras de azúcar. Doña Petrona, hablo Bosch Avena, ¿verdad? Y hablo en caparina y 5 libras de azúcar. Ay, más que os chivé, tan que ya tiene para lo que ni para ir a un camaco. 8 bolsas de detergente. Sí, pues, bueno, aquí viene los 8 bolsas de detergente. Aquí hay 2, hay 4, 6 y 8. Ahí está, aquí lo dejamos en la cajita. Ahí está, los 8. Una tira de jabón. Aquí viene la tira de jabón. Acá está. 2 jabón para platos. Aquí viene 2 jabones para platos. Un jabón Protex. Aquí está el jabón Protex. 2 paquetes de papel. Aquí están los 2 paquetes de papel. 2 bolsas de leche. Bueno, aquí vienen 2 bolsitas de leche. Ahí está. 5 libras de arroz. Aquí están los 5 libras de arroz. Hay 3, 4 y 5. Ahí está. Un cartón de huevo. Aquí está el cartón de huevo. ¿Aquí? Sí. También botella de aceite. Aquí está la botella de aceite. 2 libras de sal. Aquí están los 2 libras de sal. Y una palangana. Pues como pueden ver, aquí viene incluida una palangana. Pues ahí la dejamos. Sí, ya hicimos entrega de los productos que gracias a Julio Teletor, ¿verdad? Los mandó para ellos y pues ahorita no sé si doña Petrona, no sé si qué tío que han que mal tío che que estoy pasando por mal tío che porque nem la mal tío che su taqla que chichi si yo sna taqla que papá che y chichi no papá tre ko am pensar o ban que che creo lo chico se ya te cuya que al cayó que mal tío che que mal tío che era la mal tío che sin su tacla, el hermano, la chuyo. Sí, pues, con la chica. Sí, Martioche, Dios, han bendecir, cha, y Dios, matri. Correcta, mil, matri, chet, que es más, Dios, cuya más o chet, jala, con no. Sí, pues. Sí, jala, Martioche. Sí, pues. Bueno, como escucharon a doña Petrona, ¿verdad? Agradeció la ayuda, ¿verdad? Que mandó Julio Teletor. Pues muchísimas gracias, dice ella, ¿verdad? Que Dios te bendiga y que Dios te cuide, ya que, como dice doña Petrona, ojalá que Dios te cuide y que ojalá que no te enfermes, como dice ella, ¿verdad? Y muchísimas gracias por esta gran ayuda. Aquí le dejamos con don Santos, como usted dijo, ¿verdad? Y pues ya es lo que trajimos, pues muchísimas gracias a Julio y que Dios te bendiga y pues, y no sé si Cristo lo ha encontrado. Ahí sí que Dios le multiplique todo el aporte que mandó, ¿verdad? Que Dios le cuide donde quiera que vaya al trabajo, ¿verdad? Y muchas bendiciones para todos los que podrán ver este video. Bueno, pues agradecemos a Julio Teletor por esta gran ayuda y como dijo doña Petrona, que no es papá de él, pero lo ayudó y pues está muy agradecido, ya que, como dicen ellos, ni como si fuera un hijo para que les mande algo para el Señor y todo eso. Y pues están muy agradecidos la familia de don Santos. Saludamos a Julio, que mandó ahí a don Santos. Y suscríbanse al canal que se llama Juntos Podemos GT y también el Facebook con el mismo nombre. Y que Dios les bendiga.